Buenas noches, bienvenidos. Esto es Noche de Sábado. Es una noche de sábado muy especial. Algunos me dirán porque dentro de pocos minutos es el año nuevo chino, pero yo tengo que contarles algo. Hace 10 años en estos estudios, el doctor Luis Repeto y yo realizamos un proyecto. Que era un proyecto que no sabíamos si iba a dar o no, un proyecto de un programa cultural para radio que de alguna manera incluyese a todas las manifestaciones vivas que estaban transformando la ciudad. Lucho tenía un montón de sueños, yo tenía otros tantos. Podremos hacerlo. Llamamos a una persona muy especial, a una persona que representa la cultura peruana en el mundo. Y más allá de los galardones personales, ella es parte de nuestro patrimonio, como dice su esposo, Susana Vaca. Los tres estamos acá hoy día en el estudio y en línea tenemos a una persona muy importante, no solamente porque es la vicepresidenta de la República, sino porque también representa lo que una persona que se educa, a dónde puede llegar. Marisol Espinosa, señora, ¿cómo está? Señora vicepresidenta y presidenta muchas veces. Creo que en este momento es la presidenta del Perú porque el presidente no está acá. Señora Presidenta de la República, un placer tenerla en el programa. Muy buenas noches, Melanie. Muy buenas noches, don Luis, respeto. Y por supuesto, un abrazo también así muy fuerte para Susanita Vaca. A ti, Melanie, felicitarte. Es un día especial y precisamente estoy encargada de funciones. El presidente, nuestro presidente, se encuentra en el camino a la Antártida. Por supuesto, muy pendiente tanto de los temas de Arequipa como los de Amazonas. Y de verdad, saludarlos en este momento tan especial, porque celebrar 10 años con un programa de noches de sábado que ha logrado compilar arte, ciencia, cultura, pero sobre todo para mí algo muy importante, que son las tradiciones y el quehacer cultural de un país tan diverso como el nuestro. Marisol, realmente yo agradezco su generosidad de estar en línea con nosotros. Me imagino la cantidad de funciones y de ocupaciones que la llenan en este momento. Justamente hablábamos con la señora Susana Vaca de lo que significa a veces estar en esas responsabilidades y cómo el descanso se convierte en algo cada vez más lejano. A veces el común de los mortales no entiende las cosas que pasan ustedes. Entonces yo realmente lo único que me queda es agradecerle por su generosidad. Nada, Melanie, no tienes nada que agradecer, decirle a todo el público de radioprogramas que nos está escuchando, que animemos a difundir nuestra cultura, a difundir lo nuestro, como ustedes lo han hecho hace 10 años, planteando un formato novedoso, como es el formato de la cultura a través de la radio. Y yo soy una de las convencidas de que nuestra cultura, nuestras danzas, nuestras tradiciones son una de las mayores fortalezas que tiene el país. Por eso, permítanme nuevamente, Melanie, Susana, doctor Luis Repeto, un abrazo especial y decirles gracias por crear cultura en el país y animarlos a que continúen en esta tarea, que es un reto, es difícil y es complicado por el medio, por el tema, porque el público también, pero ahora estoy segura que 10 años no pasan en vano y son el resultado del trabajo diario, continuado, así que animarles y adelante, que tendremos muchas noches de sábado. Gracias, presidenta. El doctor Repeto quiere decirle unas palabras. Unas breves palabras, vicepresidenta, para decirle que en algún momento nos encontraremos en la inauguración del Centro Cultural San Miguel de Piura, que es un anhelo que hemos esperado durante tantos años y que ahora afortunadamente a través del gobierno regional está encaminado. Y seguramente ahí también se albergará el Poliforum Mario Vargas Llosa en la ciudad de Piura. Ahí nos reencontraremos. Y eso es porque la presidenta en funciones es piurana, por supuesto. Por eso, por a eso. A mucha honra, lo he visto vestida de manera. Por eso lo digo, porque Piura tiene tantas necesidades culturales y es una tierra tan rica en todas sus provincias, en Ayabaca, en Huacabamba, en Chulucanas, en Talara. Es decir, realmente el potencial cultural que tiene la región Piura es extraordinario y además tan próximo al Ecuador y las relaciones que nosotros tenemos con este hermano país son muy importantes para retroalimentarnos y Piura se convierte en la capital de la cultura en la región norte.
Así es, don Luis, por supuesto, ahí estaremos vestidos de marinera para celebrar esta fiesta especial con nuestro pueblo, de abrir algo tan anhelado como es para nosotros contar con un centro cultural que no tenemos en este momento, que el gobierno regional está haciendo esfuerzos y que todos nos sumaremos para llegar a buen puerto. Gracias. Gracias, señora Presidenta de la República en Funciones. Muy bien. Muchas gracias. Gran saludo. Gracias, Luis, y Melanie Pérez, sigan adelante. Muchísimas gracias por ese impulso que nos da la señora Marisol Espinosa, encargada de la presidencia de la República esta noche. Y bueno, siempre necesitamos del apoyo del gobierno central para que la cultura sea otra, para que se pueda apoyar tantos proyectos que muchas veces se quedan a medias.